¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Casa del Fútbol Modesto, bienvenidos a Footers, bienvenidos a este gran derbi que vamos a vivir hoy en el Municipal de Chapín a partir de las 5 de la tarde. Expósito Jaramillo dice que hay que jugar, lo hace Bello, comienza el partido, mueve pelota, Antonio Oca, monopolizando, secuestrando la pelota, le pega goma, probando por primera vez, Fernando Almodóvar, balón arriba. Mayor tratando de pelear con Lautaro Marco, viene Antonio Bello, balón al espacio, ahí está Jabilillo, cae Jabilillo, dice Expósito Jaramillo que no hay nada, se echaba las manos a la cabeza el capitán Antonio Bello. Balón servido para Jacobo, ojo a Jacobo, Jacobo, fuera, probó Jacobo la vaselina, la cuchara, Alberto Durán. Corta Sergi, cuidado ahí, ojo al balón para Kesley, sale Camacho. Ojo, Camacho, ha tocado con la mano, se va a ir a la calle. Alberto Cifuentes, que aplaude, que aprieta los puños, porque esta jugada va a cambiar el signo del partido. Salió mal Camacho, salió tarde, y cuando salió utilizó las manos para evitar que el delantero del Cádiz se quedara a placer y batir al guardameta roteño. Viene Chincholaba. Muy bien, César. Ahí está César. Es lo que pide el Municipal de Chapí. Seguridad bajo palos. A Chincholaba, que levanta el periscopio. Viene el envío. César toca. El balón de Quique Carrasco. Balón atrás. César de nuevo para evitar el primer gol del Cádiz. Se acaba la primera parte. No hay tiempo para más en estos primeros 45 minutos. Que nos dejan un Jerez 0. Cádiz B0, las espadas de nuevo en todo lo alto. El balón en la izquierda para Antonio Bello, que rasea pelota. La combinación es buena de goma para Jacobo. Jacobo aguanta la pelota, Jacobo sirve al segundo. Palo, goma arriba. El remate de goma se va arriba. Claro, de los dos campos, se llevó falta el recado a Raúl Parra, que tiene amarilla. Sí, esa es falta la clara. La gente en Chapín lo sabe, la gente en Chapín se levanta, la gente en Chapín arma en cólera porque entiende que Raúl Parra es merecedor de esa segunda cartulina amarilla. Aquí está Cifuentes con el teléfono, está viendo a ver qué va a pasar. Yo creo que si no la ha sacado ya no la va a sacar. Lo va a cambiar. Pero hizo facto, sí. Porque acaba de saltar a calentar, sí. Geray David Molina. Como viene, como una bala, Chincholaba en el costado izquierdo, viene Mamadi, Diarra, le pega Diarra, César al palo, la ha tenido el Cádiz B, llegó a rozarla César, balón parado que comanda, que lidera Bello, viene el envío, está Bello, punto de penalti, el balón lo acaba despejando, chuta Jacobo, Mayor, qué parado de Nando. ¡Qué parado de Nando Almodóvar! La ha tenido el Jerez, las ha tenido Bello. Cádiz. Ahora la falta de Antonio Bello sobre Geray. Amarilla. Amarilla para Antonio Bello, que rápidamente fue a disculparse. Y ojo, cómo se ha levantado el cabezazo que le ha pegado Geray a Antonio Bello. Esto no me gusta. Si el árbitro lo ha visto, lo tiene que expulsar. No, y ahí no tienes que entrar, cabezazo, roja, no entrar. Si el árbitro lo ha visto, lo tiene que expulsar. Cabezazo propio del de Zidane en la final del Mundial a Marco Materazzi. ¿Amarilla? Bueno, es el criterio del árbitro. Entendíamos que al no haber pelota de por medio y dirigirse directamente a Antonio Bello con la intención de agredirlo, era cartulina roja, pero el árbitro en este caso, César pateando el cuero largo, buscando al capitán, buscando a Bello, se lleva la tarrascada de Geray David Molina, queda tumbado en el césped Antonio Bello, saca la pelota Jacobo para que atiendan al 10 del Jerez. Chincholaba se mide con Baeza, sortea Baeza, viene el centro de Chincholaba, Pedro Benito, ya se relamía dentro del área, cayó saque de esquina. Fermín Rodríguez señala saque de esquina, Expósito Jaramillo levantando el brazo derecho, viene el envío, abre la pelota, ojo al balón suelto, se lo queda Carlos Algarra, le pega Algarra, gol, gol del Cádiz Beden Chapí. En el 83 de encuentro, saque de esquina que bota Fermín Rodríguez, le acaba cayendo en el punto de penalti a Carlos Algarra, la rompe con la derecha el de Alcalá de Henares para marcar el primero, para romper el empate, para obtener premio.
La pone atrás para que patee César. No hay tiempo para más.